Hey, muy buena gente, bienvenido por mi canal, soy Michael. Y bueno, hoy vamos a analizar la melee del Meridiano de Acero, la Sidon Vicor. Que cambia un poquito de la Sidon normal. Como sabréis, las han introducido ayer en Warframe. Ahora los sindicatos tienen armas melee y vamos a analizarlas una a una. Así que vamos al simulador, nos vemos allí. Bueno, pues en primer lugar iremos a analizar la habilidad especial de la melee del meridiano, que es, en este caso, se activaría al bloquear ataques físicos o balas, que también valdría. Si veis al lado del escudo hay un contador, cuando llega a 15 podremos activar el poder 2 de Excalibur con el arma, que tiene un alcance bastante considerable, entre 15 y 20 metros, y los enemigos serán débiles a los remates. Como veis, la melee los hace papilla, porque aparte están cegados. Y bueno, es un arma melee considerable. Bueno, ahora vamos a analizar qué cambia la melee del meridiano con la normal. Así que vamos allá. Bueno, como ya se aparece en pantalla, como estáis viendo, la del meridiano de acero, la Sidon Vicor, supera con creces a la Sidon. Perforación. La Sidon Vicor 470 frente a 344. Impacto 11 frente a 8,3. La velocidad de ataque 1,8 frente a 0,9. La probabilidad de crítico, un 15 frente a un 10 de la Sidon normal. El multiplicador de combo es igual. El estado es el mismo. El daño por canalización, 1,5. Coste de la canalización, la misma. Ataque en salto, 963 frente a 706. Ataque en pared, 804 frente a 588. Y ataque circular 1070 frente a 785. La verdad que la Sidon Vicor supera en casi todos los aspectos a la Sidon normal. Es un arma bastante fuerte, con mucha perforación que puede hacer papilla a los bomber y a los corpus rápidamente, como estaréis viendo en la pantalla. Y bueno, y encima tiene la habilidad que deja cegado a todos los enemigos entre 15 y 20 metros. Bueno, la verdad que la barra de combo para poder activar la 2 del Excalibur, por llamarla así, no es muy complicada de subirla. Como ya he dicho, también funciona con las balas, no solo tiene que ser cuerpo, ataque cuerpo a cuerpo. Entonces la verdad que puede tener bastantes usos. Yo la verdad que creo que este mejor arma con quien podría combinar es con el tema de remates, es con un Loki, ya que le vendría muy bien. Y bueno, no sé si con otro Warframe, como las y demás. Luego, como arma melee, creo que está muy bien, se la puede buldear también para el ataque cuerpo a cuerpo de siempre, vamos a llevarla de arma melee. Yo la veo bastante bien, pero la habilidad la veo más para un Loki. Y bueno, ya cada uno como le guste. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, más vídeos, suscribiros, hasta otra.